Rolando, en nombre de nuestro festival Indio Tayrona, agradecer contigo de verdad por tu presencia aquí, a la Secretaría de Cultura Departamental, de Ana Viviera, distrital, a Matilde, en Galana Nuestra, nuestra mesa, municipal, el maestro Isabel León, a Jairo de Atenado, turista, siempre nos ha apoyado, a nuestro presidente Juan Martínez, y muy especialmente también a nuestro doctor y director. Mil y mil gracias a ustedes, a todos los medios de comunicación, a los docentes del Liceo de Salle, a los padres de familias, a nuestros estudiantes y a todos los que nos visitan en esta tarde. Hoy estoy fascinada, feliz, muy agradecida con el Señor, porque todo lo que hacemos lo ponemos en sus manos. Y eres quien nos ha traído hasta esta 21 versión. No ha sido fácil. Muchos de los que están aquí nos han apoyado. Siempre están ahí presentes, dándonos esa voz de aliento para seguir avanzando en un proyecto que no es fácil. Se inició con un proyecto transversal de una institución, el Liceo Versalles, y luego la entregamos prácticamente a toda una ciudad, al departamento y a la región. Esta iniciativa comenzó con un sueño de mi primo Oswald Martínez, cuando éramos chiquitos, allá en mi pueblo, Paraíso. Yo siempre lo nombro, porque soy orgullosa de ser de Paraíso. Y allí, junto con mis hermanos, Aquileo y Javier, tocábamos, inventábamos un grupito vallenato y yo cantaba y ahí empezamos. Ese sueño se convirtió en una realidad, porque año tras año estamos allí. En un principio fue una idea loca donde mi esposo Iván me apoyó y juntos, con una lucha constante, hemos perseverado, ¿verdad? Hemos trabajado duro en esto del folclore y hemos siempre querido mostrar de que en Santa Marta también se trabaja por el folclore. En Santa Marta estamos, a través de una escuela de formación musical de Poniendo Talentos Indio Tayrona, cultivando semilleros como José Alejandro Aldana, que en una ocasión, hace 2 o 3 años, inició en nuestra institución cuando fue coronado como rey infantil en nuestro festival Indio Tayrona. Luego se motivó, sus papás, ¿verdad?, estuvieron aquí, reciente creyendo en el proyecto del festival Indio Tayrona. Y es aquí que hoy tenemos una satisfacción enorme, unos resultados de verdad que nos motivan a seguir adelante. Siendo coronado rey infantil de la leyenda vallenata, el máximo galardón que un festival tiene, y nosotros nos consideramos como una plataforma de los festivales. Sabemos que va a ser de bendición este lanzamiento de la 21 versión. Nosotros estamos aquí gracias al apoyo de muchos de ustedes, como le decía inicialmente. Muchos son frutos de los que hoy en día pues podemos mostrar a Colombia. De ellos podía hablarle de Fabricio Bonacel, que ha sido finalista muchas veces en el festival de la leyenda vallenata. Rochi, allá. Bueno, ya le había nombrado a José Alejandro Aldana, Miguel Ángel Velilla, Javier Mata, también pues ha sido destacado en diferentes festivales y también en el Festival de la Leyenda Vallenata, que es nuestro primer rey profesional, a Luchito Daza Maestre, también el primer festival donde participó fue el Festival y luego se coronó como rey de la Leyenda Vallenata. Nosotros estamos fascinados, contentos con lo que hasta hoy mostramos a una ciudad, a un departamento. Nosotros estamos aquí gracias al apoyo de muchos entes territoriales, al Ministerio de Cultura a través de su programa de concertación nacional cultural, a la gobernación, a la alcaldía y a todos, cada uno de ustedes ha aportado un granito de arena para que este festival siga avanzando. Gracias a todos, de verdad, por su presencia, por su apoyo, porque Santa Marta también tiene su festival. La iglesia,
grado, y supuestamente lo había montado en un camión, se lo habían llevado. Eso es sagrado para los pueblos, que tienen sus altares. Eso era muy sagrado. Entonces mi papá le contaron la historia y él hizo esta canción. Thank you.